El debate mundial en torno al atentado terrorista en Francia está planteando preguntas en relación a si la libertad de expresión es irrestricta, a que si por el otro lado deben haber límites, a que si hay alguna clase de justificación, no sé si se puede decir de esa forma, de que se produzcan este tipo de actos extremos de intolerancia. ¿Cómo ves la resonancia de esa discusión en América Latina y en Nicaragua? Yo creo que desde hace tiempo en Nicaragua, y los hechos que me estás preguntando se dan, esta discusión tendría que darse, esa discusión está abierta. Es una discusión que se viene a plantear ahora de una manera dramática por lo que le ocurrió a los periodistas de, de este semanario humorístico, que al precio de sus vidas, es decir, lo que están abonando es a una discusión más amplia, porque en Nicaragua se sigue acumulando. ¿Verdad? Eh, este, la intolerancia. Es decir, en vez de haber una mayor apertura al país en cualquier tipo de manifestación, y recordemos que cuando se discutió el primer borrador de la ley 779, en el artículo 35, uno de los ítems decía que era una censura directa contra las caricaturas. Entonces yo dije desde ese momento, hay que abrir la discusión el, al poder y a los poderosos, no les gusta que... que, que que los caricaturistas de una u otra manera hagan chanza, se mofen y muestren esa cara oculta que ellos quieren mantener. Entonces, esto ha venido a decirnos, miren, la intolerancia no puede ser permitida, celebramos que en Francia haya habido una casi reacción unánime que se hayan manifestado y que hayan dicho, miren, no hay tema que no pueda plantearse, porque si nosotros queremos convivir de una u otra manera en paz, lo que las colectivistas están haciendo es disentir en el campo religioso, en el campo político, en el campo económico, en el campo militar, etcétera. Entonces, Carlos, yo ahí es donde veo la necesidad de que en Nicaragua ahora y no después se abra este tema de discusión, porque más temprano que tarde viste lo que le ocurrió al mismo Molina en el Nuevo Diario. Es decir, ya poco a poco le fueron cerrando los espacios, este censurando algunas de sus caricaturas. Entonces, si esos hechos se dieron con anterioridad, ahora es el momento en este país, y me alegro que los caricaturistas hayan ya iniciado ese debate la noche de ayer, ahora a nosotros nos corresponde darle continuidad. Y quiero tomarte la palabra en lo que está señalando para invitar también a todos los televidentes, a los lectores, a las personas que están... Eh, siguiendo estos medios de comunicación, que mañana vamos a abrir una, una convocatoria en Confidencial Digital precisamente a debatir sobre la libertad de expresión, sobre las preguntas que se plantean después de este atentado terrorista, pero también otras que están más asociadas a nuestro entorno, al entorno latinoamericano, a lo que está pasando en Ecuador, a lo que pasa en Venezuela. Caricaturistas de Ecuador y Venezuela han sido censurados, multados algunos, expulsados de medios de comunicación, pero además en Nicaragua mucha gente que se identifica por razones eh, humanitarias, por razones esenciales, por la defensa del derecho a la vida con este semanario, aunque no lo conoce, probablemente nunca lo ha leído, pero todo el mundo dice, yo soy Charlie, como una manera de, 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 de afianzar el derecho a la libertad de expresión, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso hoy en Nicaragua? Sobre todos esos temas vamos a abrir una discusión y lo que esperamos es que la gente reaccione en un sentido constructivo. Cuando digo constructivo, no es que nosotros pretendamos decirle qué opinar, cuál opinión es correcta, cuál es incorrecta. Lo que les pedimos es que debatan con argumentos y con ideas y no con insultos y descalificaciones personales. ¿Por qué en Nicaragua tenemos esa enfermedad, no sé si es nuestra, nicaragüense o generalizada, de que la gente no debate con argumentos, sino con ataques personales y descalificaciones? Ese, esa es una de las herencias más nocivas de la clase política. Los políticos cada vez que se refieren a un hecho, lo que hacen es descalificar y atacar personalmente a las personas. Pero las personas que opinan... Y eso es válido para Confidencial, para la prensa, para los medios que están abiertos. Los que están opinando ahí es blanco-negro. Si una persona da una opinión y están en desacuerdo, no discuten lo que la persona opinó, no dan otro argumento, sino andan buscando cómo descalificarlo, cómo eh, decir, esta persona no tiene derecho a opinar por tales y tales eh, pecados. Pero es que eso es, Carlos, si vos ves ahorita con lo del canal, y, y vos no consideras un acto de intolerancia el despido del profesor Salvador Montenegro y yo sí, yo lo, es. que lo considero. Entonces, la clase política actúa en blanco y negro y no nos han querido dejar que nosotros planteemos en los términos que son: es que el paisaje tiene una gran cantidad de colores, está teñido una gran cantidad de colores. Aquí solo quieren que vos veas blanco y negro, ¿por qué? Porque eso abona a su favor. Si vos ves la discusión en torno al canal, ya ves cómo ha sido. Cada vez que quiere alguien manifestarse, lo que salen es a descalificarlo y a atacarlo personalmente. Pero vos estás hablando de la clase política, de quien dio la, la orden, violencia. de quien dio la orden desde ahí arriba de sacar de la dirección del CIRA al licenciado Salvador Montenegro. Yo estoy hablando de los ciudadanos comunes y corrientes que leen medios de comunicación que quieren estar informados y que a la hora de reaccionar ante la opinión del otro, lo único que hacen es atacar personalmente, insultar y en algunos casos pues lanzar acusaciones injuriosas y calumniosas. No debería ocurrir, estamos de acuerdo. Yo te decía, en Nicaragua la intolerancia sigue acumulándose. Nosotros ese debate yo creo que puede abonar de una manera muy positiva. Cuando yo te digo que es la herencia es que hay una copia es decir, cuando están imitando, porque recordad que muchas de las personas creen que los políticos están haciendo lo que lo, lo que mejor les conviene. Y sobre todo cuando esa fidelidad que tienen frente a las posiciones de los políticos, ni siquiera ellos entran a examinarlas y a ver si están en contradicción hasta con sus propios principios. Ahí es donde yo creo que conviene esta discusión. Vamos a ver cómo reacciona la gente, reitero esa invitación, a partir de mañana en Confidencial Digital y esperamos que verdaderamente se pueda fomentar un debate de ideas.